Shailene Munguía tenía 21 años, era estudiante de la carrera en medicina y fue víctima de femicidio. Kevin Munguía, hermano menor de Shailene, recuerda cómo era la relación que tenían. Siempre pues, jugábamos Nintendo, pues, teníamos muchos gustos musicales bastante parecidos, entonces cuando poníamos música nadie se molestaba porque igual nos gustaba todo, entonces eran bastante gustos, pues bien relacionados. Una de sus hermanas recuerda lo bien que se llevaba con Shailene y los bonitos momentos que compartieron, lo cariñosa que era y el fuerte carácter que la caracterizaba. Kevin recuerda el amor que su hermana le tenía a la carrera de medicina. Ya, entrando ya a medicina, pues ya era muy, una carrera, era muy, no le mirábamos la cara, todo el tiempo pasaba estudiando. Era muy centrada en sus estudios, todo eso. Algo que podemos recordar bastante en ella es que siempre ha sido dedicada, siempre lo fue dedicada. No salía ni a bailar ni nada, porque no le gustaba eso. Eso no era algo que podemos decir, ay, sale aquí. Bueno, otra cosa que me gustaría recordar de ella son sus tatuajes. O sea, muchas personas en Facebook la discriminan por eso. Yo solo trato de leer porque qué cosa, andar contestando comentarios, son personas que no valen la pena. Pero sus tatuajes más que todo solo describían como ella trataba de expresarse. Kevin cuenta lo impactado que estaba cuando se dio cuenta del femicidio de su hermana. Ya cuando me hicieron a levantar, me fueron a leer a reconocer el cuerpo. Así de crudo. Bueno. No me lo creía, yo ni podía sacar mi muerto y manejar. Tuve que llamar a un amigo que me llevara a entregar. Me entregué en el camino y yo sentía que uno me había despertado. Solo fue ponerse una camisa, una gorra. Mi mamá ese día estaba en el hospital, muy bien. Mi mamá estaba haciendo unos exámenes de sangre. Mi papá es una persona que estaba muy bien en su trabajo. Está en cierto lado de África. Muy lejos. No le queríamos decir a mi papá, le eché a mirar los hombros, no queríamos mencionarle nada en un momento. A mi mamá me llamó, entré en el camino, escuchaba a la doctora que intentaba tranquilizarme. Mi mamá se veía muy parecida. Lloraba. Yo, estando ahí en un estado neutro, tratando de intentar calmar a mi mamá por el teléfono. Intenté calmar a mi abuelita por parte de papá, porque también estaba bastante. Ya estando allá, pues llegaron más de mis amigos, sentí que me dieron bastante apoyo. Traté pues de negar, estar relajado, tratar de llevar la situación. Llegó mi mamá, me tranquilicé, que estábamos los dos, con mi abuelita. Luego ya estando más tranquilo, también con mi papá. Es una persona que sufre de algo y en ese momento le dio. Su familia menciona que no vieron indicios de violencia en la relación. Sin embargo, aseguraron que el joven René Alexander Maltés Rivas era posesivo. Afirman que lucharán hasta obtener justicia por el femicidio de Shailene. Ciertamente como hermano te puedo decir que no estamos viendo algo de justicia. Lo que nosotros estamos viendo es que queremos. Que me la dan normal. Ya luego de eso, pues que se agarran porque mi familia es mal. Realmente, como hablé yo con la oficial, la vez que me hicieron entrevista, lo que se está peleando es la pena máxima. A él se le acusa de un femicidio, no es de suicidio, es un femicidio. Y ciertamente, pues, a la verdad, pues, de que tal vez se agarren de otro tipo de cosas.